Bueno, hoy estamos reunidos para hablar de todo lo que hace a la implantación de pasturas y verdeos. En nuestra experiencia hemos visto que este es uno de los puntos críticos principales en todo lo que hace a la producción de pasto. Si no arrancamos con una pradera, con el stand suficiente de plantas necesaria para no caer en la producción, poco podemos hablar después de la nutrición o del pastoreo. También hemos visto que el logro general a nivel país de las praderas no supera el 20-25%. Sin embargo, cuando empezamos a ajustar protocolos, a mejorar las condiciones de siembra, vemos que ese logro perfectamente alcanza el 40 o el 50%. Estamos hablando que usamos el doble de semilla de lo necesaria, o dicho de otra manera, estamos hablando que podemos mejorar el doble nuestra calidad de implantación. En la búsqueda de la mejora del logro de semillas, vemos que es principal la planificación del proceso. La planificación en la rotación del cultivo, de cultivos y de antecesores previos a la pradera. Pensemos siempre, o en la mayoría de los casos, estamos hablando de ambientes no agrícolas, donde necesariamente tenemos que poner cultivos que tengan el objetivo de limpiar el lote y a su vez ir generando pasto para amortizar ese cultivo que entra en la rotación. Alternativas se presentan distintas y según el objetivo y el ambiente. Se entra muy bien como inicio de la rotación los cultivos de sorgos. En un ambiente ganadero, el sorgo tiene una muy buena adaptación y sembrándolo tarde perfectamente funciona como un cultivo de limpieza. Otra alternativa son maíces de pastoreo o, depende de la fecha y el momento del año, se puede iniciar la rotación de cultivos con un verdeo de invierno. También se presentan algunas opciones de leguminosas puras con el objetivo de limpiar los lotes para posteriormente salir a praderas. Una de las premisas fundamentales para lo que son los antecesores, la planificación de cultivos previos, es que pase por lo menos 2 años para el control de especies que van a ser luego maleza en las praderas. Esto puede ser ya especies como el gramón, el cuaresma o otras que a veces no identificamos tan claramente como especies malezas, como es el ragrás anual o la festuca tóxica. Muchas veces se discute el uso o no del disco previo a la pradera. Si bien por un montón de razones es recomendable la siembra en directa, hay ciertas condiciones que necesariamente implican el uso de una disqueada, de una roturación del suelo. Es factible hacerlo, pero debemos pensar que cada vez que movemos el suelo sacamos agua, sacamos nutrientes y a la vez generamos una cama de siembra floja. Una cama de siembra donde la sembradora luego no va a poder regular bien profundidad. La siembra convencional bien hecha es una siembra donde se disquea el lote, luego se deja apretar y se siembra sobre un suelo firme. Puede ser disqueado, pero firme al momento de la siembra. En cuanto a la ejecución de la siembra, bueno, ya sabemos que no hay máquinas específicamente preparadas para sembradora y un hecho claro está en que cada vez es más difícil encontrar máquinas a 17,5 ni hablar a 15. Para sembradoras, cuanto más cerca sea la distancia entre hileras, mejor. Bueno, después hay que repasar todo el viaje de la semilla desde el cajón hasta el contacto con el suelo para lograr el correcto nacimiento. Lo que son los chevrones o el distribuidor, que un modelo es a chevrón como el que estamos viendo. Luego vienen todo lo que son mangueras, que ahí la recomendación es no inventar nada, no poner abrazaderas, no inventar codos, que sea un camino lo más claro y más sencillo hacia el tren de siembra. Las cuchillas turbo
es en realidad la parte de la máquina, el componente de la máquina que va a disquear el lote. Nosotros hacemos una micro labranza con la cuchilla turbo y es fundamental el desgaste y que esa cuchilla realmente esté clavada, realmente trabaje esa cuchilla turbo. Luego están los del tren de siembra en sí mismo. Hay doble disco, monodisco, doble disco con doble rueda, doble disco con una sola rueda. Cualquiera de las opciones es viable siempre que consideremos la correcta regulación. Quisiera detenerme un poco más en lo que es el contacto del suelo con la semilla. Ahí existen básicamente dos tipos de sistemas de apretar la semilla. El más tradicional es la colita de castor, la colita blanca, que funciona bien, pero tiene una presión mucho más baja que lo que tiene el otro sistema, que es la rueda de caucho. La rueda de caucho ejerce casi 10 veces más presión que la colita de teflón, siendo mejor para lograr el íntimo contacto suelo con semilla. Sin embargo, la colita de teflón, cuando está bien, cuando está completa y sin desgaste, anda perfectamente y es una herramienta para utilizar sin problemas. El otro punto para considerar es lo que tapa las semillas. Normalmente suelen venir dos ruedas estrelladas que lo que van a generar es tapar la semilla y una pequeña montículo de tierra encima. Ahí lo que hay que resaltar es el concepto de profundidad real y profundidad aparente. ¿Qué quiero yo que la semilla tenga? Yo quiero que la semilla tenga muy poca tierra por encima de ella. No me importa si la estoy dejando en un lugar profundo, siempre que tenga muy poca tierra por encima de ella. El concepto de profundidad real y profundidad aparente lo que me permite es enterrar un poco más la semilla, dejarla en mejor contacto con la tierra, dejarla en un mejor contacto con la humedad, pero sin tierra arriba. ¿Y cómo logro esto? Mucho más fácil de lo que podemos pensar, que es sacando las ruedas estrelladas y dejando prácticamente el surco abierto. Para lograr que la semilla quede con ese medio centímetro por encima, es que usamos estas colitas de teflón o ruedas de caucho para que el mismo desmoronar que genera esa rueda pueda caer y apretar la semilla con esa poca profundidad. Un punto fundamental en el buen logro de las praderas es la correcta elección de las especies, ya sea por la adaptación que las especies en sí tienen o por la función que le queremos dar a esa especie. En este lote que estamos parados acá es una alfalfa del año 2009, una alfalfa grupo 6 seleccionada a pastoreo en la cuenca del Salado y sometida justamente a esos pastoreos. El objetivo de esta alfalfa originario fue ese, por eso la elección del cultivar. También vemos praderas sembradas de agropiro en ambientes donde realmente la adaptación de la especie se manifiesta, suelos con alta alcalinidad, alta salinidad, con muy poca estructura. Dentro de hablando de especies de mezclas, tenemos que considerar que hay ciertas especies, especialmente las anuales, que no conviene mezclarlas con cultivos perennes, con especies perennes por la alta agresividad. Raigrasa anual no conviene sembrarlo con una pradera con un destino perenne. Avena o otro cultivo acompañante tampoco. Hay varios ensayos que así lo demuestran, marcando la menor persistencia del cultivo perenne cuando está sembrado con especies anuales. Por último, en cuanto a lo que es la elección de semillas, prestar principal atención a todo lo que sean semillas juradas, especialmente para lo que son insectos de suelo, gusanos blancos, todo el complejo de gusanos de suelo, y pulgones y trips. Llegada a la pradera, luego tenemos que hacer lo que es la etapa de monitoreo y control. Monitoreo es contar las plantas realmente, si cubrimos con ese protocolo de siembra, si llegamos a ese stand, y proceso que nos va a ayudar además para ya predecir desde los primeros 100 días de la pradera la duración futura de los 5 o 6 años. Esta pradera, por ejemplo, comenzó con 190, 200 plantas por metro cuadrado y a hoy, si bien el stand de plantas ha disminuido,
todavía se mantiene productiva luego del cuarto año de pastoreo. Invitamos a los productores a reflexionar y ajustar los protocolos de manejo para que sepan cuál va a ser el objetivo de esa pradera que están sembrando. ¿Qué le van a pedir? ¿Cuándo van a empezar el primer pastoreo? Poner un objetivo hace mucho más claro el trabajo y lo ordena hacia un buen destino.